¡Feliz año nuevo! Vamos a hacer un vídeo un poco raro hoy, porque coincide que el lunes es nuestro día de subida, es el día 31 de diciembre, fin de año, y hemos dicho, venga, ¿por qué no vamos a hacer un vídeo rebujito raro para felicitar el año a todo el mundo y así hablar de cosas random, porque sí, de cosas que nos han pasado, un poco repaso de este último año 2018, un poquito lo que esperamos para 2019, en general hace una especie de especial Nochevieja, pero sin capas y sin campanadas, o sí con campanadas. Especial, especiado, especial. Cosas. Un especial, especial. Sí, por hacer cosas el fin de año. Así que, haz sí. Tú los honores. Metemos cositas que no meteríamos normalmente. Exactamente, en vez de hacer un vídeo normal, que hombre, claro. También podríamos haberlo hecho perfectamente. Pero hemos dicho, justo va a coincidir el vídeo el día de Nochevieja y vamos a hacer un vídeo sobre una saga de juego normal genérico que podríamos hacer cualquier otro día. Va a ser un poco triste, ¿no? Claro. Como somos unos Scrooge, pasamos de la Navidad. De hecho, el día de Navidad también, no sé si coincidió, estuvo cercano y no hicimos nada de Navidad tampoco. No. Así que va a ser como muy triste todo. Aparte que estará la gente ahí esperando para Nochevieja. Estaréis ahí a lo mejor con las uvas si lo veis el mismo día y si no, pues lo veis días después. Pues os hablamos desde el año pasado. Hola, bueno, hola, pues, gente del futuro. Pues eso. Y bueno, pues estaréis ahí con la gente y demás, pues para que vamos a hacer un vídeo de los nuestros de 3 horas para que no estéis ahí por uno cortito que podáis ver rápido. O al revés, si sois personas que no celebráis mucho la Navidad o tenéis que trabajar el fin de año o lo que sea y queréis estar acompañados en vez de estar un poco acompañados o solos, porque desgraciadamente también hay mucha gente que en días de fiesta especiales no tienen a nadie con quien estar, por lo que sea, pues intentamos daros un poquito de compañía también. Bueno, pues ahí estaremos. ¿Cómo no? No podía faltar nuestro invitado. Este juego tenía que estar aquí. ¿Por qué? Porque es el Outrun 2019. Obviamente 2019. No, ¿cómo cambian las cosas, Este juego de hace 20 años aproximadamente, o más quizás. Era el futuro. Era el futuro, 2019. Coches voladores, carreteras flotantes. Oh. Bueno, tampoco te creas realmente. Hombre, menudo reactor que tienen ahí los coches. No, eso voladores. Aquí hoy no pasa, No hay coches voladores. Lo único bueno que tienen el reactor está aquí detrás. Pero bueno, son coches de carrera deportivo. Hay coches con reactores todavía hoy en día. Pero a mí me mola. No sé, tampoco era un futuro así como. Pero era una locura. Podían haber hecho algo en plan naves voladoras, en plan F-Zero, y no se les fue tanto la pinza. Además, que es que este Outrun, la gente suele pasar de él porque dicen, eso será una locura, no tendrá que ver con el original y tal. Pero a mí me gusta mucho. Aquí, cuando hemos hablado de él, me parece un Outrun muy digno. Y el cambio de aire, eso así futurista y tal, pues le da un rollo bastante guay. Ahora es un poco raro pensar que el futuro sea 2019, cuando estamos en 2019. Bien, es como cuando veías esas películas de el año 2000 y tú desde 2011. Vale. Hemos alcanzado este juego por fin. Bueno, pues nos quedan unas horas para poner coches con reactores ahí volando por ciudades futuristas. De todas formas, si te fijas en los escenarios tampoco es nada. ¿No ves el campo? Ahí están las pirámides y tal. Lo que pasa es que pues de vez en cuando te ves corriendo por una ciudad con unas autopistas transparentes. Pero queda súper chulo. Además, este juego consigue una sensación de velocidad bastante buena. Por cierto, no llegamos a hacer vídeo de Outrun. No. Y eso es porque nos falta un Outrun todavía. A ver si este año cae. De vez en cuando nos preguntáis, ay, ¿por qué no hacéis vídeo de tal saga? Normalmente es porque o no la conocemos suficientemente bien, o si es una saga que sí conocemos, como me habéis preguntado por Shinobi, por Golden Axe, por cosas así. Si es una saga ceguera que en teoría conocemos bien, sí. ¿Por qué no hablamos de ella? Normalmente es porque queremos enseñar las colecciones completas y nos faltan un juego. Estamos esperando. De Outrun nos falta concretamente el Outrun 3D de Master System. Que bueno, si se pone muy tonto, al final yo creo que haremos el vídeo sin él. Porque al fin y al cabo es una variante del Outrun original para Master. Pero bueno, está complicado ese. Ese es complicado. Muy difícil de encontrar. Esa es la versión de Outrun para Master System con las gafas 3D, que el juego no es igual. O sea, es el primer Outrun igual también, pero es como si estuviera reinterpretado. Porque está adaptado para las gafas. Es como el Space Harrier 3D, no es el Space Harrier. Es otra secuela.
Eso es. Por eso lo contamos, porque versiones, bueno, sí, te pones a conseguir todas las versiones del Outrun original, hay 10.000. Pero ese es un Outrun 1, pero no es el mismo Outrun 1 de Master System y pues mola, es otra parte. Es el único que nos falta. Así que a ver si este 2019 nos trae suerte el Outrun 2019 y lo conseguimos. Y hacemos vídeos de Outrun 2019. Y todos. Porque también, por supuesto. Pero había que repetirlo. 2019. 2019. Bueno, yo este... Mira, este año... Estaba pensando el otro día, digo... ¿Cuántos juegos nuevos? Tú no sé. Pero yo este año lo cuanto a lanzamientos. Cuanto a lanzamientos de juegos y tal, digo, pues es un poquito escaso. Yo no. Pues yo la mayoría de los juegos que han salido que me interesaban eran reediciones. Como el Shenmue, el Mega Drive Classic y tal, o el Sonic Mania. Pero el Sonic Mania es del año pasado, básicamente. Lo que han hecho es sacarlo físico. Y digo, bueno, pues este año tampoco... Ay, así ha salido así y tal. Bueno, el Smash Bros. A última hora, pero todavía ni lo tenemos, no tenemos prisa. Para mí, o sea, al contrario, que... para mí este año ha sido muy gordo. Y han salido muchos juegos y tengo todavía un montón de pendientes. Tengo una cola y este año ha habido más juegos de los que he podido abarcar. De los que me gustan y los que tengo interés, vamos. Así que para mí ha sido un año muy bueno a nivel videojueguístico. A nivel de lanzamiento. A nivel de lanzamiento, exactamente. Por ejemplo, el Pokémon Let's Go me ha gustado mucho. El Starlink me ha gustado muchísimo, aunque todavía no lo he terminado. Ninguno de los dos, porque no tengo tiempo. El Monster Boy lo estoy jugando poquito a poco. Pero os traeré el review, de verdad, lo prometo. Aunque sea en abril, pero lo traeré. Pero me está pareciendo el mejor juego en siglos de lo que he jugado. Y eso que este año he jugado cosas muy bestias. También está el Spider-Man, que no lo tengo todavía, pero es otro de los que tengo en mi pendiente porque de verdad le tengo muchas ganas y me gusta mucho. Tengo muchos juegos ahí. He descubierto los Shenmue este año, aunque no sean juegos nuevos este año, pero para mí es de este año y también ha sido una auténtica maravilla. Yo, para mí este año, la verdad es que estoy muy contenta. Y más juegos de principio de año, que para mí es como si fueran de hace mucho tiempo porque mi memoria funciona así y ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Tienen juegos muy chulos. El año que viene nos pasa al revés. Yo tengo ahí una lista de juegos que van a salir que Tela Marinera no será... No sé, yo me pongo ya solo con uno de ellos ya... Se me cae la baba por aquí. Y yo no tengo mucho hype por lo que viene el año que viene. No hay por nada. No decir... Ahora mismo, a lo mejor luego cambio de opinión, pero ahora mismo no hay nada que me tenga demasiado ilusionado. Ahora no, mismo. No hay nada anunciado. Al menos que caiga. No me dicéis alguno en los comentarios. Ah, pero ¿no te interesaba tal? Y digo yo, ah, no, sí, es verdad, coño, no me acordaba. O te anuncian de golpe uno. Ahí está. Y ya está. Bueno, tengo ahí pendiente, pues es que no tienen fecha. Está el Battletoads, está el Street of Rage 4. Son dos juegos que sí que les tengo muchas ganas y no se sabe cuándo van a salir. Lo mismo salen en 2019. Pero como no tienen fecha, pues... ¿Y Shenmue 2019, 3 qué? Mira, Shenmue 3 sí, pero tampoco lo tengo super mega hype. Le tengo ganas. Pero tampoco te creas tú que estoy loca ahora mismo. No sé. Sí, ese sí, ese sí, ese sí. Ese sí le tengo ganas. No se aclara ni ella. No. Pero no sé, tú ya deberías estar acostumbrado que soy así. Sí, soy la persona más indecisa del planeta. Sí, sí, pero sí, bien. Y me peleo conmigo misma, con conversaciones conmigo misma. Lo hace a menudo, sí. Discute consigo misma. Sí. Claro, vamos a comer no sé qué. No. Pero sí, pero... Venga, vale, venga, no, venga, sí. Y todo lo dice ella. Yo no pinto nada, ¿no? Yo me quedo así diciendo... A ver a qué conclusión llega y ya a partir aquí de dentro, ahí... Es que aquí dentro hay varias personas. Sí. Eres como Ermac. Sí. Sois muchos. No somos uno, somos muchos. Eso. Pues bueno, pues mira, hablando de Ermac... Uno de los que me espera a mí para el año que viene es el Mortal Kombat 11. Ya está bien, después de 4 años de espera de un nuevo Mortal Kombat... Por fin... Mortal Kombat 12, que ahora en enero ya empezaron a soltar ahí el trapo de todo lo que va a traer, aunque ya visteis el vídeo que hicimos, que se ha liqueado buena parte del juego. Papá, ahora está diciendo el Boom que se ríe de esas listas filtradas. Capaz de haber filtrado listas falsas para... Él es capaz de eso. Pero yo creo que no, yo creo que son verdad, porque sobre todo el tema de la trama y tal, además que algunas cosas ya se han visto. Pero yo creo que es que le da igual. De todas formas, yo creo que cuando se refería a las filtraciones, no se refería a eso.
Porque eso realmente no ha hecho mucho ruido. La lista esa que dimos nosotros, eso no ha hecho mucho ruido. Lo que sí está haciendo ruido es cuando se están filtrando supuestos y personajes invitados. Que si Spawn, que si tal. Y eso es lo que decía Edu, que le hacía gracia. Está poniendo, yo lo dije, ha preguntado ya varias veces qué película de Los Vengadores es mejor. Espérate que no meta Thanos o alguna historia de estas. Hombre, Thanos salió en el Fortnite. A ver, es Warner. Está complicado por copias digitales. Si va a meter un superhéroe, más lo juego que meter alguno de Warner. De DC. Exactamente. Pero mucho está preguntando de Los Vengadores. Yo solo digo... Aquaman está tirando mucho este año. La peli la han estrenado hace poco y dicen que está muy bien. Yo todavía no la he visto. Pero dicen que está bien. No sé. A lo mejor le ha gustado Thanos y lo quiere meter. Yo qué sé, pero estaría genial, ¿no? Imagínate el Fatality. Thanos encajaría con el universo Mortal Kombat. Tú imagínate el Fatality de Thanos. No quiero irme, señor Sub-Zero. Estaría bien. Pues sí, estaría gracioso. Bueno, pues no sé, ya veremos quiénes son esos invitados, si es que hay invitados. Y ya está aquí, ya el Mortal Kombat 11 ya está aquí, ya huele a él, ¿verdad? Pues bueno, y antes de él, el remake de Resident 2. El remake de Resident 2, que ya, ese sí que está aquí ya. Ya lo estoy tocando, hago así, estiro el brazo y lo toco ya. ¿Pero qué tocas? ¿Tocas a Leon? ¿Tocas un zombie? ¿Tocas un licker? Porque no tienen el mismo tacto. No sé. Leon es suavito, agradable y sexy. Los zombies seguro que son así como viscosos. Y los licker tienen que oler como a carnicería chunga y podrido. No tienen que oler bien los licker, ¿no? Menos mal que todavía no han inventado los juegos olorosos. Eso bueno, hablan por ahí de las tecnologías nuevas de olores y tal. Sí, para la 4DS. Para la 4D. Ya te lo digo yo, la 4DS. La vela del Resident 7 era un anticipo. Pero, ¿quién quiere oler el Resident 2? ¿Imagináis lo que tiene que oler? Es una ciudad de zombies putrefactos. A mí no me importaría oler a Leon. Pero Leon no olerá a zombies muertos que se le echa encima. No, hasta el shave. Ya salía. Bueno, pues ese sí que está aquí ya. Y hay ganitas, hay ganitas. Tú también le tienes que tener ganas al remake de Resident 2, ¿no? Sí, le tengo ganas. No tanto como tú. No. Yo no lo considero como un punto puntero, pero tengo ganas de vértelo jugar. Porque si no es cooperativo, no juego. Podrían haber hecho cooperativo. Es que yo sola me pongo muy nerviosa cuando juego ese tipo de juegos y no me mola. Prefiero ir contigo, que tú vayas delante y yo me escondo detrás como hacemos siempre. Y ya sí, soy una cagona. Claro. Tú me usas de escudo. Bueno, y luego está el Team Sony Racing. Que algo te picará, ¿no? Es que no sé. Es que me da un poco de mala impresión. Lo mismo me equivoco, pero estoy teniendo una corazonada negativa con este juego. La banda sonora me encanta, eso sí. Es la hostia. Pero el resto de cosas que he visto... Menos mal que lo he retrasado, porque pintaba verde. No, sí, es... A lo mejor ahora que lo retrasan, pues queda bien. Porque lo que pasa es que después del retraso no han enseñado nada. Así que, bueno, nada más que canciones, muy bien, ¿eh? Las canciones muy bien. Pero lo que se ha visto del juego se veía que necesitaba ese retraso. Así que ahora mismo estoy un poco bueno. Luego, en cuanto enseñen dos cosas del juego, ahora... Y se volverá loca y lo querrá. Sí, es probable. Pero ahora está en el modo... En modo hater. Es así, es probable, sí. Y pues veremos a ver. Pero bueno, yo no sé. Yo creo que este retraso le va a sentar bien. No sé hasta qué punto. Para eso se ha retrasado. Pero yo creo que le va a sentar bien. Y yo estoy como loco por un tercero de esta Racing, aunque no haya personajes de Sega, y así que estoy ahí con ganitas. A mí eso también me ha bajado el hype. Porque yo siempre lo. Ya, claro, no sé. Los otros jugaba con personajes de Sega. Nos has fastidiado. Ahora que podrías haber jugado con Río con alegría. Sí. Ya no está Río. Y bueno, en las carreras de kart también, cuando todavía no nos hayamos quitado el susto del Team Sony Racing, pues no sale el remake del Crash Team Racing. Que ese tampoco me dice mucho. A ti no. Bueno, ahora tienes es ocasión que no de jugar. No lo he jugado y tampoco me llama, la verdad. A ver, no es el Diddy Kong Racing, vale, de tu infancia. Ya sabéis que prefiero el Diddy Kong Racing porque el otro no lo ha jugado, yo prefiero más el Crash Team Racing. Pero es que tampoco me llama la atención jugar. Pues tampoco he jugado al Diddy Kong Racing, estamos ahí y tal. Pero tienes ocasión ahora de probarlo. Aunque no sé yo qué tal va a salir, pero bueno. Ese juego es que, ya lo dije, es muy especialito. Y a nada que lo toquen, lo mismo la jugabilidad se la cargan y veremos a ver. No tiene aviones. Bueno, tiene una cosa que flota.
Van a meter a Nitros, sí, de por fin. Después de lo que nos costó intentar sacarlo en el de Play, y al final resulta que no lo sacaba, que sacaba la opción esa para ver los créditos. Toda la gente, sí, haciendo esto se saca Nitros Oxide, ¡hola, venga! Y luego era una opción para ver los créditos. Menuda troleada. Y ahora sí, ahora por fin van a poner Nitros Oxide, aunque es de DLC, pero bueno. Pues ese sale también. Y luego Shenmue 3. Shenmue 3, sí. Yo también. Shenmue 3 sí le tengo más. Le tengo ganas. Y tú también has dicho Streets of Rage 4. Pero ¿qué? No sabemos para qué, cuándo, ¿eh? No han dicho que sea para 2019. Yo creo que sí sale en 2019. Es probable, igual que el Battletoads, pero... Yo creo que sí, y el otro día enseñaron ya alguna cosilla más, ¿verdad? Ah, sí, qué buena pinta tiene. Tiene una pinta tremenda de tener muchas ganas. Ah, sí. Ay. Pues... Seguro que también huele a TSD. Está fatal. Bueno, pues eso, que estaba muy chulo. A mí me gustó el combo que le hicieron al bigardo este. Una pelota gigante humana ahí volando de un lado para otro. Parecía que estaban jugando al tenis. Muy bueno. Tiene pintada. A ver si con un poco de suerte sale físico. Sí, puede ser. Y yo no sé si lo van a sacar el año que viene, de 2019. O se irá un poco más para atrás, pero algo tiene que haber ya del Gran Turismo 7. Que tú sabes que estoy ahí con interés y ganas. Y bueno, pues ese no se sabe qué va a pasar. Si va a salir en Play 4 o se irá a Play 5, porque eso es otra cosa. Este año tenemos Play 5. Ir haciéndose la idea. De lo que apuntaban todos los rumores. Había que la situaba a principios de 2020, pero yo creo que va a salir en 2019. Por lo menos la van a anunciar en 2019. Pero porque Sony no va a ir a E3. Porque Sony ya ha dejado pistitas. Hicieron una especie como de felicitación navideña o algo así. Ponía PlayStation y la S era un 5. O sea que yo creo que están dejando caer ahí que el año que viene como mínimo la van a anunciar. Y precisamente yo creo que por eso no van a E3. Porque van a hacer su propio evento para presentar la parte. Con Casinos y Furcia. Sí. O sea que yo creo que el año que viene, como mínimo, la anuncien. Yo la verdad que no tenía ninguna prisa por cambiar de generación, pero... Realmente, ¿lo acuerdas que lo estuve diciendo? Sony cambia de consola cada 6, 7 años, más o menos. Si echáis cuentas, la Play 4, bueno, vale, salió a finales del 94, pero en Japón... Y llegó en la el Play 4. La Play 1. Oh. La Play 1 salió a finales del 94 en Japón. Y aquí nos llegó en el 95. Y luego la Play 2 salió en 2001, así puede ser. Sí, más o menos. Unos 6 años. O sea, me refiero no lo que divide para la consola, sino el cambio. ¿Vale? Y luego Play 1, pues, o sea, Play 2 salió en 2001 por ahí. Y Play 3 la sacaron en 2007. Si no recuerdo mal, porque además sí. Fue 2006, fue 2007. Sony 2006 y el año siguiente. Aquí no. En Europa fue en 2007, creo que en Japón salió a finales de 2006. Sí, en Japón siempre salían un poquito antes. No. Entonces, otros 6 años. Y Play 4 salió en 2013, ¿puede ser? ¿Por ahí? ¿Serían otros 6 años más? No me acuerdo, tío. En 2000, no sé, Tengo un borrón en mi vida. Sí. Y ya toca. No me acuerdo de lo que pasó ayer. Y tampoco y 13, me acuerdo de lo que pasó hace. 13 más 6 son 19. Así que tocaría Play 5 ya. Que saldría a finales de año. ¿Eh? O sea que bueno. 2007. Sí. 2007 a 2013, a 6 añitos. Y otros 6 más. Que toca. Sony eso sí lo ha ido cumpliendo. Cada 6 años o así, pum, consola nueva. Pero con esta dijo que querían que durase más de 10 años. No, sí, él... Lo sí. Dijeron. Pero vamos a ver, que salga la nueva no quiere decir que vayan a palmar esta. O sea, la consola luego puede durar 40 años, pero que te tardan 6 años en sacarte la nueva. Y como hay rumores por ahí de que va a ser retrocompatible con Play 4, no tiene ningún problema para seguir sacando juegos en Play 4. Tontería, si no fuera. Irán sacando en Play 5 lo más gordo, o ya versiones en 8K y cosas así. Será como una especie de Play 4 Ultra Mega Pro. Y ya está. Pero será retrocompatible. Oye, y eso de que sea retrocompatible, pues está muy bien, porque a veces así nos asegura que tenga formato físico. Que no las tengo yo todas conmigo. Bueno.
la retrocompatibilidad no significa que tenga que tener formato físico. Ya, pero oye, pueden ser descargas digitales. Que puedas meter el disco de Play 4. Pueden ser descargas digitales. Bueno, en cualquier caso, el año que viene tenemos Play 5. Va a asomar. Yo no estoy preparada para eso, me siento vieja. Pues no, es que esta generación se ha pasado muy rápido. Si fue ayer cuando salió PlayStation 4, ayer, porque hoy ya las 5. Y hace dos días salió las 3. Para mí salió. Me siento vieja. Para mí salió ayer las Saturn, o sea que. Bienvenida a mi mundo. ¿Por qué la vida es así? Bueno. Los que seáis más jóvenes de 25 no tenéis ni puñetera idea de lo rápido que corre el tiempo a partir de ahí, más o menos. No, es el viejo así. Cuanto más mayor eres, más rápido corre el tiempo. Más rápido pasa el tiempo. Es horrible. Ya digo que para mí todo fue ayer y no recuerdo mi pasado prácticamente, nada más que las cosas de cuando era más pequeña, porque todo pasa súper rápido y es como si te preguntan, ¿y qué comiste hace una semana? ¿No te acuerdas? Pues igual, son... Porque la vida es así. Bueno, cosas que pasan. La rutina diaria. Cosas que pasan. De todas formas, yo no sé tampoco qué salto gráfico piensa andar, porque hoy en día no sé yo el margen que habrá, pero bueno, ya sabemos que de todas formas, generación tras generación han ido dando saltos cada vez más pequeños, o sea que... De él era igual. Te venderán la moto del 8K y del VR potenciado. O si es que siguen usando el PlayStation VR y se acabó. Bueno, veremos a ver si no se les adelanta Microsoft, porque también hay rumores ahí de hecho de dos posibles consolas de Microsoft. Microsoft probablemente anuncia la suya. No sé si llegará a salir año, pero lo mismo anuncian. Se la adelanta, ¿Quién sabe? Lo mismo la anuncia en el E3. Eso sí. Y también yo creo que Nintendo va a hacer algo. Yo creo que Nintendo va a hacer algo, ya sea sucesora de 3DS, no, ya no digo porque yo quiera, sino porque es lo que Nintendo está ahí, el tema de los accionistas y todo eso, las han estado presionando porque querían separar Switch de las portátiles, y Nintendo ha insistido mucho en que Switch no es sucesora de 3DS, solo de Wii U, ha insistido muchísimo en eso, aunque sea híbrida y todo lo que tú quieras. Bueno, es una portátil. Que sí, que la gente está comprando la Switch principalmente por el modo portátil, pero eso a Nintendo le da igual. Si a Nintendo te dice que es un caballo de carrera, pues para Nintendo es un caballo de carrera. Y aunque sea un dinosaurio, pues no, a ti te da igual lo que sea. Entonces Nintendo siempre ha insistido mucho en eso, que no era sucesora de 3DS, y se sabe pues eso, que los accionistas aquí están presionando para que Nintendo saque otra portátil más pequeña, más portátil, con más batería y tal, para como es para suceder a 3DS. Yo creo que eso es dispararse en el pie. Claro que dispararse en el pie, si yo no te digo que sea una buena idea, pero es lo que me da que van a hacer. Si no, como mínimo un rediseño de la Switch. Sí, eso sí. Rediseño de la Switch, una sí. Revisión de la Switch va a caer fijo, eso seguro. Eso sí. Eso sí. Esa 4DS podría salir o podría no salir, pero porque está ahora mismo Nintendo en batalla interna, no se sabe quién habrá ganado. Desde que no está Iwata allí, aquello va y viene y van cambiando de presidente y no se sabe quién, si los accionistas estarán saliendo con las suyas, si ya les habrán convencido de que es una locura tener dos consolas ahí otra vez compitiendo, no sé. Así que no sabemos qué habrá pasado. Pero no te extraña que llegue Nintendo y haga ¡pum! Nintendo 4DS, la consola olorosa. No, mismo no es el olor, yo que sí. No sé. Resident 7 se supone que había descubierto la cuarta dimensión con aquella vela. En fin, que olía de todo menos bien. Pues eso. No sé, lo mismo la cuarta dimensión es potenciar el tema de la realidad aumentada o vete tú a saber. O lo mismo tiene algún chisme VR. Sí, me parece raro que Nintendo no lo haya tirado todavía por el VR en intentarlo. Y la Switch era buena para eso, porque con un casco tipo como el Samsung Gear o una cosa así, podrían haber hecho realidad virtual relativamente fácil con Switch y no han tirado por ahí. Yo lo único que os digo es que en Japón está, digamos, flotando en el ambiente la queja de que Switch está muy bien. Puede estar muy bien lo de portátil, sobremesa y todo lo que tú quieras, pero los japoneses, que son muy suyos, dicen, yo es que la Switch no me la puedo meter en el bolsillo. Pero te la metes en el bolso, en la riñonera. Y ellos quieren una consolita pequeña, como ha sido siempre las portátiles de Nintendo, que te puedas meter al bolsillo
y llevártela por ahí con una batería que dure mucho tiempo, no como la de la Switch. O sea que, como que los que están presionando para que haya otra portátil es que Switch no les termina de encajar como portátil. Yo os cuento lo que hay, a mí no son los rumores que me llegan, yo no es que yo lo diga, es lo que dicen por ahí. Así que no sé, no sé lo que hará Nintendo, pero yo creo que algo va a sacar este año, seguro. Aunque sea una rediseño de la Switch. Sí, no, una revisión de la Switch, casi seguro. Espérate que no sean las dos cosas. Esto ya sí lo digo yo. Pero aquí como locura de las mías, que luego se puede cumplir o no. Espérate que no hagan las dos cosas y ese rediseño de la Switch sea, o sea, esa 4DS sea compatible con Switch o alguna historia de estas. Vete tú a saber lo que hacen. Pues bueno. Y tú dices que a Microsoft sí, yo creo que algo anunciarán en el E3. Sí, no, porque cuando el río suena, Azuki lleva. Pues eso. ¿Y Microsoft qué? Porque yo estoy seguro de que quiere tirar la pared del PC. Pues no sé, la verdad es que no estoy muy pendiente de los rumores. Si te digo la verdad, no he leído nada, así que no sé qué es lo que se está rumoreando. Pero sí que había leído algo también de retrocompatibilidad, que es el punto fuerte de One ahora mismo. Sí. Así que es probable que quieran tirar por eso, quieran ampliar el concepto del Game Pass, que les está funcionando muy bien. La cosa es que yo creo que además, además que de eso, quieran hacer algo con eso. Ellos, no sé si lo van a hacer, pero ellos llevan tiempo queriendo tirar la barrera entre la consola y el PC. Ya habéis visto que no hay exclusivos ya de One, ya te lo sacan todos en PC. Pues yo creo que quieren intentar tirar abajo esa barrera. No sé si lo conseguirán, eso es algo que muchos han intentado. Se hablaba de una consola solo con formato solo digital, o sea, sin discos, sin formato físico. Bueno, veremos una, a ver. De hecho, ahora que estoy tirando de esa memoria borrosa que tengo hoy, me está sonando algo que decían que los dos modelos que estaban, que iban a presentar dos cosas, y eran dos modelos de la nueva consola, una de ellas se llamaba Scarlett, creo, y la otra no me acuerdo, que era un modelo con formato físico y un modelo sin formato físico, pero las dos consolas eran la misma. Hombre, eso es una buena alternativa para que la gente elija, para que ellos vean y tanten si realmente hay interés por el formato físico o no. Porque tú puedes estar en tu casa y decir, no, yo a muerte con el formato físico, y si es digital no la compro. Que yo estoy contigo, de hecho, yo prefiero que sea física mil veces, sea formato físico. Pero eso es lo que queremos cada uno. Pero lo que la cuestión, lo que Microsoft se fijaría es lo que quiera la mayoría. Y por mucho que a nosotros nos fastidie, si la gente coge en masa esa versión digital, si la, por ejemplo, vende 3-1 la digital contra la física, que a lo mejor probablemente ya de por sí sería más barata. Porque es no que tenga... yo creo que van a tirar por eso. Yo pienso que si eso se hace así, va a ser un poco como cuando salió la Xbox 360 Premium y la Xbox 360 básica. Ya. Que la básica tenía menos funcionalidades que la Premium, que yo tuve la menos funcionalidad era un disco duro más pequeño y que no tenía la cosita hasta plateada en el faceplate. Y ya está. Pues y, eso... y luego al final pues terminaron mejorando los modelos y ya está. Era una versión más barata y una versión más cara. Pues eso, por mucho que nos fastidie, si la gente dice, a mí me da igual que sea físico o digital, mientras sea más barata me vale, pues no va a tocar fastidiarnos. Porque eso además va a ser un mensaje del que todas van a estar pendientes. Pues si la gente dice, oye, que Microsoft te ha dejado aquí las dos opciones, que lo mismo Sony hace también eso, te ha dejado las dos opciones de digital y físico, de consola digital y consola física, y la gente ha escogido mayoritariamente la digital, por mucho que nos fastidie a lo que queremos físico, probablemente sea la excusa que busquen para meternos definitivamente el digital. Es posible. Quizá. Pero bueno, yo ya te digo. Bueno, estos son teorías locas nuestras, ¿eh? Toda esta parte son teorías locas nuestras, o sea que. Yo creo que van a tirar por el concepto del Game Pass. Que lo sacaron como experimento, les ha funcionado muy bien. Yo creo que van a ampliar eso. Van a centrar su negocio en la suscripción en plan Netflix. Y hacer su propia plataforma como la de, bueno, como el Game Pass, pero más grande, con más juegos y más potenciado, y eso va a ser el punto fuerte de la nueva consola. Eso y la retrocompatibilidad, seguramente. Bueno. Creo. Opinión. Pues dejamos ahí la parte paranoica, luego el año que viene retomaremos esto. Viendo de qué pasa. El año que viene hacemos otro vídeo como este de final de año y miramos a ver si hemos acertado en algo. O no. O no. Probablemente no. Muchas de estas cosas son rumores que hay por ahí, o sea, nosotros los hacemos eco, otras cosas sí son teorías nuestras, pero esto no hay nada confirmado, o sea, no vayáis a decir, ah, pues ya está, ya me tiro por la ventana, porque no va a haber formato final, no,
esto son todo conspiranoias y cosas nuestras. O sea que luego veremos a ver si se cumple alguna, ¿no? Bueno, algo más. Más cosas, porque el año que viene. Tú tienes... Para el año que viene yo tengo bastante hype con el cine. Concretamente con Vengadores 4, Endgame, mucho. Ah, también. Mucho. Pero ¿ya vas a volver a ver pelis de Disney? No, pero esa la permito. Es que vosotros no lo sabéis porque no os lo he contado aquí, nunca. Pero en el Twitter los que me seguís sí lo sabéis. Y es que tengo una cruzada enorme contra Disney por el despido de James Gunn. Porque soy muy, 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 no sabéis cuánto fan de James Gunn y de Guardianes de la Galaxia. Y la han jodido mucho, muchísimo. A tope. Porque Guardianes de la Galaxia es una saga que está muy bien. Pero básicamente es como es las películas, porque los cómics van por otros derroteros completamente distinta, y yo soy fan de las películas, los cómics me los leo, me gustan también, pero los considero algo completamente aparte, porque las personalidades de los personajes... Vale, pero tampoco te pierdas porque te pones ahí y te tiras 3 días hablando de James Gunn. ¿Qué te veo? El feeling no es el mismo. Hay adaptaciones más fieles y menos fieles en todos los universos de películas y tal, pero concretamente Guardianes de la Galaxia, tal y como lo conocemos en el cine, es radicalmente distinto a como es en los cómics. Después los cómics han adoptado bastantes cosas de ellos y han intentado, como tuvo mucho éxito las películas, bueno, digamos que hay una cierta sinergia, pero realmente son muy distintos. Lo resumo, y eso porque es si no, gracias a James Gunn, que es un genio. Te lo resumo. No, déjame que hable de James Gunn, por favor, tengo que pontificar. James Gunn es, digamos, es el padre de Guardianes de la Galaxia, tal y como los conocemos ahora mismo, porque gracias a él, no solo que sea un buen director y haya sabido hacerlo bien, y guionista, porque el guión de las películas es suyo también, sino que ha aportado mucho de sus vivencias personales, mucho de su propia vida en los personajes. El personaje de Rocket, por ejemplo, con esa dualidad que tiene de persona que aparenta ser borde y que intenta hacer cosas, digamos, desagradables para llamar la atención, para crearse una coraza, es un reflejo de la propia vida de James Gunn. Porque él ha sufrido eso, es una persona que ha tenido muchos problemas emocionales a lo largo de su vida, y su manera de sobrellevar eso era hacerse una fachada de persona desagradable, con un humor muy negro, intentando llamar la atención, intentando parecer malote, pero en el fondo es una persona sensible y buena como Rocket. Ha bebido mucho de eso. Y que no esté James Gunn, todos los personajes tienen un poquito de él, pero donde más se nota es en Rocket, porque Rocket básicamente es James Gunn. Entonces, toda la sinergia, todo cómo funcionan los personajes, cómo funcionan esa saga de películas, no puede funcionar sin James Gunn. Es totalmente imposible que funcione sin James Gunn. Pueden hacer otra película de Guardianes de la Galaxia. De hecho, yo estoy segura que lo van a hacer, porque con el retraso de volumen 3 hubo mucha gente que decía que, bueno, no, es que ya no se va a hacer. Se va a hacer. Disney no va a matar a la gallina de los huevos de oro, aunque medio lo ha hecho. ¿Y va a usar el guión de él? Sí, va a usar el guión de él, pero déjame hablar de esto. No, sí, yo no digo nada. Déjame hablar de esto, que nunca he hablado de James Gunn en el canal, porque siempre me he querido refrenar, porque no quiero que la gente piense mal de mí, ¿vale? Porque ya sé que la gente va a decir, estás apoyando a un pederasta. Es que no es pederasta. Es que ha sido toda una campaña orquestada, y esto parece muy paranoia, pero es cierto, una campaña orquestada a través de ciertos sectores, digámoslo, abiertamente nazis de Estados Unidos, para echarlo por sus críticas a la política de Trump. Que yo no quiero meterme en temas políticos, ¿vale? Pero lo estás viendo. No, porque yo no estoy diciendo que apoyo o no apoyo esa política. Pero ha sido por ese motivo. Sí. Y probablemente por algún motivo interno, porque yo tengo la teoría que tiene algo que ver también con la fusión con Fox. Porque Fox es muy conservadora y probablemente no le guste que James Gunn esté criticando. Todo esto te da para 40 vídeos solo para ti sola y va a mezclar todo eso. Aunque también es curioso que en ese sentido no hayan atacado a Chris Evans, que también es muy crítico con la política de Trump. Lo harán. Pero bueno, claro, si se cargan al Capi, pues... Yo resumo, ella era... ¡No hace falta! Lo que queráis extensivo, no os preocupéis, porque a lo largo del año ella va a subir 10.000 vídeos de estos. En plan loco, sobre todo cuando llega Infinity War y todas esas cosas. Pero yo lo resumo para los que estéis oyendo ahí, y no te estéis enterando de nada. Pues ella está muy cabreada porque han echado injustamente a James Gunn, sí, que es el director de Guardianes de la Galaxia. Yo con James Gunn a muerte. Y está muy cabreada y con Disney por eso. Porque, a ver, Disney pues básicamente pues le han tendido una trampa y han caído.
Y ahora ya no pueden decirse. No estoy enfadada tanto con Marvel como con Disney. Porque, vale, Marvel es directamente quien los está trabajando, el que los está dirigiendo, directamente el empleador directo de James Gunn. Pero la directiva ha sido desde la dirección de Disney, no desde la dirección de Marvel, viene de más arriba. Hay cosas muy truculentas por ahí detrás y ni siquiera es real. Yo te lo he dicho muchas veces, tú te metes encima cada vez que lo digo, pero yo creo que ni siquiera ha sido culpa de Disney, porque Disney poco podía hacer, porque eso son cosas muy chungas, muy oscuras, muy turbias, que yo no me quiero meter ahí. Pero de tapadillo también te he dicho que seguramente le esté ahí, va a estar controlando el asunto y ya han dicho que van a usar su guión. Bueno, toda esta maraña es para explicar por qué él no quiere ir a ver películas de Disney. Y con me sentí muy sucia viendo romper Ralph 2. Mucho, con... pero fui porque está Sonic. Y es que era muy difícil que hago apoyo a Sonic, que es mi franquicia de toda la vida, o boicoteo a Disney. ¿Qué hago? Al final fui a verla, pero me enfadé mucho. Sí, pegaste muchos gritos en el cine y llamaste mucho la atención. Me enfadé muchísimo. Se puse histérica. Bueno, a ver. Entonces vas a ver Infinity War, la nueva. ¿Es así? Avengers Endgame sí la voy a ver. ¿Por qué? Explicación. Esa película se rodó cuando todavía estaba James Gunn trabajando con Marvel, con Disney. Está fuera de todo esto. Y ayudó, igual que en Infinity War, él ayudó a coordinar y a, digamos, codirigir con los hermanos rusos las escenas de los guardianes, y en Endgame también. Bueno. Está, como se robaron las dos a la vez, pues están ahí, vamos, ahí está todavía James Gunn. Vale. Que me parece a mí que el año que viene me va a tocar en mí mucho yo al cine solo, porque ella no quiere. O sea, la Capitana Marvel y todas las cosas que... Con la Capitana Marvel tengo un problema interno muy grande, porque el personaje me gusta mucho. Quiero apoyar que por fin Marvel dé ese paso y le dé más protagonismo a personajes femeninos y haga una película protagonizada por una superhéroe centrada en ella, porque vale, está la Viuda Negra, está la Bruja Escarlata, que son personajes femeninos muy buenos, pero no tienen sus películas en solitario. Ahora ya parece que están empezando a moverse el tema de la película de la Viuda Negra, que eso está muy bien. Y quiero apoyar eso, y además de que Carol es un personaje que me mola mucho. Pero Disney... Bueno, mientras ella mantiene su lucha interna contra Disney, su cruzada personal, y ya aplicará aquí el largo entendido todas estas Disney. Cosas... Porque aquí no... Vas a hablar más de esto que de cualquier otra cosa de la que estamos hablando. Está aguantando mucho tiempo para hacerlo, ¿eh? Sí. Muchos meses. Muchos meses. Es verdad. Bueno, pues nada, cuando salga Infinity War ya te pones tú loca aquí con vídeos tuyos y ya lo cuentas todo. Pero eso, resumiendo, que por eso no quiere ver películas de Disney. Y a mí me tiene loco porque no quiere ir a ningún lado y me cuesta mucho convencerla y tengo que ir yo sola a verlas. En fin. Pues eso, en materia de películas, ¿algo más que salga? Seguro que sacan muchas cosas chulas. Sí, bueno, pues ya haremos algún vídeo también de... Más vídeos de fotogramas y píxeles. Seguro. Mira, por suerte Disney no estaba metida en el ajo y hace poquito vimos la de Spider-Verse. Sí, que es una putísima maravilla. Que no hemos hecho vídeo concreto de ella por tal y pascual, pero ir a verla. Si os gusta Spider-Man, ir a verla. Aquí la fangirl de Spider-Man, sí. Que se pone como loca también con Spider-Man. ¿Qué dice la fangirl de Spider-Man? La mejor película de Spider-Man que se ha hecho nunca. Y eso, que yo soy muy muy fan de las películas de Spider-Man de Raimi. Para los que no sepáis, esta nueva de animación que ha salido, que mezcla Spider-Man de distintos universos de Marvel. La mejor adaptación de los cómics de Spider-Man que se ha hecho. A mí como película, siguen gustándome más las de Raimi, sobre todo Spider-Man 2, como película. Pero como adaptación de Spider-Man, desde luego... Esta es la mejor que se ha hecho nunca, con mucha diferencia. A nivel artístico es totalmente impresionante. Es una obra de arte en movimiento. A nivel de trama no es tampoco muy compleja. Sí, no, pero... no es CG realmente, es animación. Es CG, pero utiliza una técnica nueva para que parezca animación. Sí, yo he visto que estaban hechos plano a plano. Sí. Dibujado ahí, aunque sea con técnicas de ahora, pero no es... Sigue siendo animación 3D. Pero no es lo típico, está texturizado a mano como si fuese un dibujo. No es lo típico que se ve hoy en día de muñecos que parecen de plástico, ¿no? Parece animación dibujada. No sé, es precioso. ¿Estás muy contenta con eso? Sí, estoy muy contenta. Y luego pues entonces estoy contenta porque ahora el gran público conoce al resto de las Spider-Personas, que la gente que los conocemos del cómic, los conocemos hace tiempo,
pero siempre había un poco de reticencia de no, Spider-Man es Peter Parker y el resto es como inventos que se inventa la gente. No, con 200.000 universos alternativos no cuentan. Y ahora parece que la gente está empezando a abrazar más a esos universos, aunque sean unos cuantos escogidos. Pero oye, que mola. Bueno, pues eso. Y luego estás cabreada también por el tema de Black Mirror. Sí, pero es que eso más que cabreada, estoy dolida y extraña. Ella es muy fan de Black Mirror, me insiste mucho para que la vea, yo he visto algún capítulo suelto. He visto este último que está ahí dando tanta polémica, ese que se supone que es interactivo. Es interactivo. Es interactivo, pero es que no es... que se dicen ahí, oh, la innovación, la revolución, este de Bandersnatch. No, es que esto ha tirado todas las paredes, la cuarta, la quinta, la sexta, oh, ahora puedes hacer... ¡Qué puñetas! Si el propio Netflix ya ha hecho eso desde hace años. No, a mí eso no me ha preocupado. Eso está bien. Creo que está bien implementado el tema de la interactividad. Y sí. En ese sentido está muy bien la película. A ver, no es novedoso porque Netflix ya lo ha hecho con otras cosas. Lo ha hecho con Minecraft, lo ha hecho con el gato con bota. Lo que pasa es que ahora pues lo han hecho con algo, digamos, más serio. Lo han hecho con algo serio. Adulto, y lo han hecho imagen real. No solo con imagen real, sino lo han hecho de una manera, sin meternos mucho en spoilers, que no es simplemente una excusa, sino que es parte intrínseca de la película. A ver, a mí me ha gustado. Ella me insiste mucho para que yo vea Black Mirror, y he visto algún capítulo suelto, y este lo he visto, y ella estaba muy enfadada, que ¡ay, para uno que ve, si es una mierda, por qué no Black Mirror, por qué no sé cuánto! Y digo, pero si me ha gustado, déjame, y pasa. A ver, tampoco es la super hostia, pero está guay, está gracioso el sistema, pero ella es que se pone, ya habéis visto cómo se pone cuando le tocan sus cosas. ¿Y qué? Desde el punto de vista de Black Mirror, no lo ves oso, decías. Yo el problema que le veo... A ver, si le estáis diciendo, pero yo lo he visto y me ha gustado mucho, me parece estupendo. De hecho, me parece que es una buena película y me parece que es una buena aventura interactiva, es un buen videojuego interactivo, que es un género que me encanta. Me encantan las visual novel, me encantan los FMV, me encantan ese tipo de juegos narrativos. Por tanto, no es que me haya sorprendido, pero no me parece que esté mal implementado. A ver, se está viendo mucha queja ahora mismo de, bueno, es que los juegos de David Cage son más complejos, es que esto ya, se hacía en el Mega CD. Yo no creo que el problema de la película sea eso. Oye, eso lo digo yo. Hecho. ¿Te vas a reír de mí? Sí. No creo que ese sea el problema de la película, porque en ese sentido está bien. A ver, Netflix es lo que es. Tampoco te puedo ofrecer una interactividad máxima como un videojuego programado con un motor para eso. Pero lo sabe llevar bien. Mi problema con Bandersnatch no es la interactividad, sino el propio guión de la película. No, de hecho me dio bastante coñazo por eso, porque le gustaba eso. ¿Tú te viste capítulos del gato con botas nada más que porque podías elegir? Es que me gustan las cosas así, me gustan ese tipo de videojuegos. Y me parece muy bueno que esté teniendo mucha repercusión Bandersnatch, porque así quizá Netflix se anime a hacer más cosas así. No, una cosa te digo, y es que la publicidad que le está dando Black Mirror no tiene precio, y mucha gente se va a enganchar a Black Mirror, y estabas tú preocupado porque había o hubiera o no hubiera nueva temporada. Sí, sí, hay nueva temporada, lo que pasa es que tenían que haberla puesto ahora y no la puesto. Pues te garantizo que la va a ver y habrá otra, porque ahora mucha gente se está aficionando por eso. En ese sentido está muy bien. Y me parece muy bien que la gente la esté disfrutando y me parece estupendo. El problema, desde mi punto de vista, como fan de Black Mirror, es que como capítulo de Black Mirror es bastante soso. Me explico. Tiene algunas de las cosas base de Black Mirror, como que por más que juegos no vas a encontrar un final bueno ni de coña. Eso es Black Mirror, es la esencia de Black Mirror. Pero el desarrollo de las historias queda un poco cojo. Por bueno que decide buen rollo, no que sea bueno de calidad. No, de calidad son la hostia todos. Ella dice bueno de buen rollo. Son finales. Todos acaban como Black Mirror. Si algo se puede definir Black Mirror, es que es la serie que empieza guay y acaba como el Rosario de la Aurora. Siempre. ¿Vale? Siempre acaba como el Rosario de la Aurora. Eso de si tú me tienes que describir, ¿qué es Black Mirror? El Rosario de la Aurora versión película. Pues eso. En ese sentido, bien. Lo que pasa es que el desarrollo de cómo se, digamos, pasan las cosas, no me parece que esté muy trabajado. Vale, es que tienes varios finales, he visto varios finales, me he leído los finales que no he visto, así que tengo una visión global de todo, pero
Aparte sé que, supongo, no sé si es por la propia interactividad, no lo creo porque no afecta realmente en eso, pero sí que, digamos, está como poco trabajados los motivos y las razones por las que ocurren las cosas que ocurren, ¿vale? Y Black Mirror, aparte de por ser el Rosario de la Aurora, se caracteriza por tener unos guiones muy, muy buenos, muy trabajados. Y aquí veo que falla eso. Y además yo me esperaba algo muy grande, porque digo yo interactivo, y Black Mirror tiene que ser la putísima hostia. Y para mí ha sido una decepción. Lo que te pasa siempre, que te hace demasiadas expectativas. Pero iba, bueno, iba a ver qué había, a lo mejor viéndolo con un poco más de... Si la vuelvo a ver dentro de un par de días, que ya se me haya pasado un poquito el hype y tal... No es mala, de hecho yo la vi y me enfadé, tú lo sabes, pero no me enfadé porque fuese mala, como mala película. No es una mala película interactiva, es que es una mala Black Mirror, es el problema, en mi opinión. Si bueno, vosotros no habéis visto Black Mirror, la veis, os va a encantar, porque es muy buena. A mí me va a pero pasar. Incluso si veis habitualmente Black Mirror, es posible que os guste. A ver, hay gente que hasta le gusta Metal Gear. Me parece el peor episodio de la serie, incluso peor que este, del mismo director que Bandersnatch. Quizás esté relacionado, ¿no? Pero bueno, David Slade no me gusta cómo trabaja con Black Mirror. Pero... creo que podía haber dado muchísimo más de sí. Muchísimo más de sí, no en tema de interacción, sino muchísimo más de sí en tema de guión. En tema de complejidad del guión. Porque realmente la premisa que tiene, como no es que no quiero spoilear, pero las cosas que pasan, puede parecer muy original, pero realmente también está muy visto. No dentro de Black Mirror, sino en juegos del género, también está bastante visto el tema de la... No quiero decirlo. Pero bueno, que incluso aunque sea algo que no sea original, se podría haber llevado mejor el desarrollo. Bueno, eso. Esa es su opinión. Respetec. Bueno. Si os queréis... Yo es que quería hacer hoy un vídeo especial hablando de Black Mirror, pero como me cabré tanto con Bandersnatch, dije, pues no lo hago. Sí. Y... Ya lo harás, de la serie entera. No sé, ya. Es que la oportunidad era esta porque el tema va perfecto. Va de un juego cancelado real. Bandersnatch es un juego real cancelado. Que no tiene absolutamente nada que ver con el que sale en Black Mirror. Pero bueno. Un juego real, salen un montón de guiños a los videojuegos. Pero es un videojuego. ¿Sabes que es una aventura interactiva, es un videojuego. ¿Sabes que han hecho un juego para el capítulo de Spectrum? Sí. El de los juegos. Nos Dive, sí. Se puede jugar. Lo sé. Eso me lo tengo que descargar. Hay un montón, hay guiños a Rare, porque hay un montón. En la habitación del chico hay cuadros de las portadas del Jetpack, por ejemplo, de juegos de Ultimate Playdate de Rare. Es que tenía todo para que me encantase. El logo de la compañía. Tú dices que no, pero yo estoy seguro que usaba la fuente de Sega. No. Fijaos la letra es sobre todo. Tiene un montón de guiños a otros capítulos de Black Mirror. Pues no quiero decir mucho. Pero bueno, hay guiños, pues si los conoces, los reconoces. Uno muy evidente, sobre todo uno muy muy evidente que es parte de la historia. Pero me ha decepcionado un montón. Bueno, pues ya está. ¿Vesla? Venla, porque seguramente os guste. Le han arruinado la infancia y esas cosas. No sé. Hoy tengo que volverla a ver. Está despendolada, ¿eh? Es que tengo hambre, tío. Vale. Cuando tengo hambre me descontrolo. Doy fe de que cuando tiene hambre está... Me cabreo muchísimo. ¿Nos pasa eso? Algunas personas les pasa. Yo sé que en mi familia me pasa casi todo. Que en el momento en el que tenemos hambre nos enfadamos. Porque sí, nos picamos como los críos chicos. Yo estoy así hoy. Así que... Ahí creo que está apagada. Ya está tranquila. Creo que está... Bueno, ya soy feliz con sus croquetas. ¿Vamos enseñando las cositas? Venga. Empieza tú por allí, con lo que tienes por ahí, la que roja. Sí, pero es que esto no es un regalo de Navidad, pero lo que pasa es que por fecha... Bueno, pero puedes enseñarlo ya que están aquí, sí. También. Bueno. Cosas. Para que veáis que no solo hablamos de juegos ni de películas, también tenemos cómics. Este es el del Team Sonic Racing. Este es el cómic oficial de Team Sonic Racing. Es el tie-in con el juego que ha sacado... IDV, en España no se publica todavía, porque sabemos que se han comprado los derechos y se va a publicar en España. No sabemos cuándo ni quién, pero se van a publicar en los cómics de Sonic nuevos, se publican en España. Este no, este es importado de Estados Unidos, pero esto es
como se supone que iba a salir a la misma vez que el juego, pero como el juego lo han retrasado, ha salido el cómic solo. Y es como una pequeña introducción al juego, ¿vale? Yo me no lo voy a contar entero, pero es una pequeña introducción a las mecánicas. Es una especie de tutorial, pero cómic. Y está bastante bien. Es muy cortito, la verdad. Pero está chulo. Es eso, te enseña un poco... conocer los, un poco los motivos por los que están otra vez compitiendo. Corrígeme si me equivoco. ¿Se había llegado a ver el vehículo de Eggman? No me suena, me parece que es no. Es que a mí no me suena. Me suena que se había filtrado por ahí, pues se la sabía. Yo lo dije. De hecho, es igual que el del primero. Se va a poder jugar con Eggman. No, es igual. Es parecido. Se va a poder jugar con Eggman seguramente. Y no estaba anunciado ni nada. Y no entraba en los equipos siquiera. Y al final parece ser que sí va a ser jugable Eggman. Y bueno, pues aquí se ha visto su vehículo también. Al personaje este que se le veía en la carátula. Que no hay spoilers de trama, ¿eh? No hay spoilers de trama. Porque dice, oh, es que si veo eso luego el modo historia, no, es como una introducción. Como una introducción, no. Probablemente la intro del principio del juego sea esto. O no, algo así, sí. Está el personaje este. El nuevo Dodonpa. El Dodonpa, exactamente, el gatito este. Que a veces sabemos que es un personaje nuevo. No es un personaje nuevo y pinta villano, por lo que se ve. Bueno, villano es peculiar. Es peculiar, raro. Sí. Es un poco raro. No sé. Está bien, ¿no? Sí, el cómic está bien. A mí me gusta. Está bueno. Chulo. Además, IDV está haciendo bastante bien con los cómics de Sonic. Están capturando bastante bien las personalidades. El trazado tal de dibujo es bastante bueno. Como cómics en sí también. No sirve de nada que estés pasando las páginas y no estás enseñando lo que hay dentro. Pues pero también bueno. Es verdad. Es que ya está pasando como si lo estoy viendo como yo si lo estuviera enseñando, no. Pero lo está viendo ella. Lo estoy viendo yo y vosotros no. Pero bueno, ya se publicará esto aquí también. Bueno, más cosas, más cómic que tienes ahí. A ver. Tráeme este. Tengo este que es el número 11 de la línea regular de IDV de Sonic. Que bueno, este todavía no lo he leído, así que no sé. No, yo tampoco, porque me quedé en el 1, nos falta uno, ¿no? ¿Cuál sí, era el nos 4, falta el 5. Y he leído algunos sueltos de después, que los estoy comprando todos, pero me falta el 5. Pero no quiero tener, hasta que no tenga el arco completo, no quiero empezar a leer, aunque este ya es del arco nuevo. Yo igual. Me quedé a medias. Me falta uno, pues. Pero vamos, que está muy bien. Hasta que no tengamos todos, lo sigo. Y bueno, luego estoy con esto, que esto ya no es de Sonic. Es... Esto es muy típico de ti, para que no digan que todas estas cosas son vale. Solo con las películas y tal. No, la Guerra del Infinito. Me interesaba bastante este arco y me lo estoy pillando, lo estoy leyendo y está muy chulo. Lo que llevo leído, que todavía no me lo he leído los tres. Marvel. Muy bien. Vengadores. Sí, bueno, es la Guardia del Infinito, básicamente. Es como, no es Infinity Wars. Pero va un poco ahí por ese palo. Continuación, está... pero en plaza de los cómics. Hay, ¿no?, varios personajes que son protectores de las gemas del infinito y se reúnen porque hay un problemita. Y hay un problemita y pasan cositas chungas. Y no quiero contar mucho. Bueno, pero no que mucho. Está muy bien, me está gustando mucho. Todo lo que os estáis aficionando al universo Marvel ahora con Infinity War, la peli y cosas de esas y tal, pues sabéis que los cómics, las cosas son un poco distintas, pero que están muy bien también, ¿verdad? Sí, están muy bien. Pues ahí están. ¡Hala! Esto te los has autorregalado tú. Sí. Por así decirlo. Y bueno, también, bueno, hace anoche. Esto. Tengo aquí algo que suena. Nada, esto. ¡Cascabeles! Estos son unos anillitos. Sí, el día de Navidad, pues pasó algo corriendo azul así muy deprisa, con las piernas muy musculosas. Y tiró esto a su paso. Y no sé lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que son? Parecen anillos dorados o algo así. ¿Qué será? No sé, iba riéndose maquiavélicamente. ¡Voy a arruinar mi infancia! Y daba miedo. Era una sombra oscura con las patas musculosas. ¡Qué miedo! Pero el caso es que tiro esto. Hace ruido. Al gato le gusta. Está frío. Sí, frío y oscuro. Como su alma. Debe ser. Pues aquí está. ¡Anillejos! ¡Ay! He sido herido. Pero si no se ha visto. Se han caído. Pero se oye cómo se caen. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tirar por aquí. ¡Ay! ¡Me muero! Sí. Vas a tirarlo así. Muero. Anillos. Bueno. Y ayer hicimos
Una cosa, pero antes vamos a enseñar esto, porque también nos auto... esto sí nos lo hemos autorregalado, ¿verdad? Estoy diciendo, tantos autorregalos de Navidad, ¿qué pasa? ¿Que no os quiere nadie? No, lo que pasa es que en nuestra casa es lo que se celebra son los reyes. Entonces, pues Navidad no caen cosas. Y aparte que, bueno, pues... sí, de aquí somos más de reyes. Pero bueno, nos autorregalamos dos cartuchejos de Super. ¿Eh? Ahí están. Para... ahí, el Blazing Skies. ¿Lo veis? Que la verdad que está muy chulo, avioncitos. Está muy, muy chulo. Yo no lo conocía, pero lo probé y está muy bien. Y para mí ahí el Top Gear, el primer Top Gear, que bueno, que tú también lo querías, pues, sobre todo por la música, ¿no? Sí, explica. La música de Barry Leitch. ¿Qué pasa con el Top Gear? Pues yo tengo el Top Gear 2, de Super. Bueno, pues Top Gear es un juego de carreras de Kenko. No tiene que ver con el programa de televisión. No, juego de carreras de Kenko, que aquí pasó un poco desapercibido. Pero es muy, muy, muy conocido en Brasil, ¿vale? Y como es muy, muy conocido en Brasil, es una fuerte inspiración de Aquaris para hacer Horizon Chase. Horizon Chase es un juego que me encanta. Es un juego de ahora. Juego actual, de carrera, que bebe de Tokia y de Outrun. Y para mí, es mi segundo juego de carrera favorito. El primero es Outrun 2, el segundo es Horizon Chase. Y están ahí muy cerquita los dos, ¿vale? Y este juego... está muy bien también, muy divertido, pero sobre todo lo que a mí más me gusta de Top Gear, más que el juego en sí, que está muy bien también, es la música. La banda sonora de Barry Leitch me parece absolutamente impresionante. Uh-huh. Y en Horizon Chase también hizo la banda sonora. Es muy bueno. Me encanta. Yo te digo, el 2 no es de él la música, yo lo tenía ahí el 2, no dices tú que no es de él. No, a mí no me suena igual. Pero bueno, no sé si será, pero ya dice que no, y yo este lo estuve probando y sí suena muy bien. Muy, muy bien, el primer Top Gear. Pues ahí ya tenemos los dos Top Gear de Super. Uh-huh. Ahí está. Y ya digo, el Racing Skies este. Os recomiendo mucho Horizon Chase, que está ahora en todas las plataformas. Sí. Es de avioncitos, como una especie de Pilot Wings, pero puede disparar a otros aviones y demás, y está muy simpático. Se ve así desde atrás, no es un matamarciano lateral ni nada de eso. No, es un juego de aviones en 3D, como a mí me gusta. Sí. Pues estos cayeron el otro día, y anoche... hace unas horas, todavía estamos aquí un poco con las ojeras, pues nos tocó una de nuestras visitas locas a Juan hasta las 3 de la madrugada y nos trajimos cositas. Uh-huh. Yo me lo pasé muy bien jugando a la Neo Geo, que la tenía allí, una Neo Geo montada ahí. Me pasé pipa jugando al Viewpoint, jugando al el 1942 Striker, también estuve jugando a Puzzle Uber, estuve jugando un montón a la Neo Geo y me encantó. Que nos preguntáis mucho, ¿para cuándo un vídeo de Neo Geo? Ya lo hemos dicho muchas veces, no tenemos Neo Geo, porque son muy caras. Pero que conste que seguimos estudiando cómo hacernos con una o de alguna forma lo que sea. Y ayer mismo estuvimos explorando opciones allí donde jugar, porque gusta o no nos gusta. Sí. Pero es que no hay manera. De manera, yo mismo se lo dije a Juan y oye, ¿y una de estas consolizadas tal? Pues esto es tanto. Y digo, bueno, pues esto sería aceptable, pero es que luego los juegos... bueno, puedes pillarte uno de estos cartuchos multi piratas que traen varios. Bueno, sí, tal, pero es que... y luego el mando, es que el mando vale una pasta. O sea, ya simplemente el mando de esa consola vale una pasta. Y va sumando y sumando y sumando y son muchos ceros los que tiene eso. Y no. No podemos. Pero no podemos disfrutarla cuando vayamos allí con la de Juan. Y emulándola. Siempre emulándola, siempre, pero no es lo mismo. Yo me lo pasé pipa jugando al Wii, pues me lo pasé entero. Y me lo pasé muy bien. Bueno, tú sabes que yo tenía traumita. Porque me encanta Wii, pues. Me dejé allí. La última vez que fui. Un par de cajitas. Yo le había encargado a Juan unas cajas. El... de juegos, pues él como hace repros y tal y cosas así, pues tiene que le fabrique cajas de sobre todo de 64, NES, Super, esas cosas. Cajas de cartón. La caja exterior del juego, yo le había pedido algunas de ellas y bueno, pues llegaron algunas de las que le había pedido, concretamente dos. Y no recordaba si le habían llegado nuevas o si había sido la vez anterior que habíamos ido y ya se las había comprado. Digo, no recuerdo si había comprado estas cajas o no. La caraja que tiene uno con la edad, ¿eh? Se le va la pinza. Y te llamé a ti y tú me dijiste, sí, sí las cogiste, las tienes, yo te las vi en la mano. Digo, bueno, vale, pues difícil sería que fallara las dos carajas de los dos. Puede fallar la de uno, pero cuando falla la de los dos, mal asunto. Y fallaron las de los
Llego a casa y no tenía, no habíamos pillado esas cajas. ¿Pero por qué confías en mi memoria? Pues yo qué sé, si me falla la mía, que se supone que es buena, mal asunto es este, ¿no? Pues bueno, el caso es que pues volví y ya las tengo. Mira, es que encima son cajas que quería mucho tiempo, sobre todo esta. La del Rogue Squadron, mirad qué curra, qué bien está hecha. Estas de 64 quedan muy bien, son casi, a ver, se pueden distinguir las originales y llevan cosas para distinguirlas, o sea, no son, se puede distinguir fácilmente de una original, a poco que sepas, además lleva aquí las solapas por dentro, lleva la dirección de quién la fabrica y demás, pero desde el punto de vista estético son iguales que las originales. A mí me da igual que no sea original, pues yo lo quiero para mí, lo que quiero es guardar aquí el juego. Y aquí dentro está ya, por fin, mi Rogue Squadron, que lleva conmigo muchos años. Y también conseguí el manual, o sea que lo tengo completito. ¿Veis? Con una cajita de cartón, qué alegría más gorda. ¿Eh? ¿No te gusta ver una cajita de 64? Claro. ¿Más buena? Pero yo no las tenía, a mí me las tiraban. No, tú eres de tener el cartucho suelto. Claro. Yo la verdad es que le tengo más notas el cartucho suelto, porque las cajitas las veía una horita. Desde que me compraba el juego, llevaba a mi casa, sacaba el juego, lo ponía y venía mi madre por detrás. ¡Tira la caja! Y la caja iba a la basura con el manual y todo. El cartuchito. Las madres y las cajas de cartón. Pues si eran de plástico las respetaban, pero el cartón no está bien. El cartón es feo y hay que tirarlo, no sé por qué. Y bueno, este no lo voy a sacar, pues ya habéis visto la calidad, más o menos la misma. Pero aquí tengo otro que también tenía cartucho y manual. Banjo-Kazooie. Ahí está. Este juego a ti no te gusta en absoluto. No, claro. No, lo odias. ¿Ves? Ya tengo el banjo entero. Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, ahora júgatelo. ¿Estás orgullosa de mí? Pues bueno, me voy a la versión de 64. Pues nada. Falta uno por aquí. Aquí está. Que este es el Aladdin. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Aladdin de Super. Este habíamos conseguido el cartucho y el manual. Además eran los de la versión española. Y mira, pues nos han hecho la cajita española y todo. La versión española es igual. Mira, pues ya tengo el que yo no me meto en historias de si es mejor el de Super o el de Mega, porque es de estupidez. O sea, eso es estupidez. A mí me gusta tener los dos. Porque tengo yo que elegir si tengo los dos. El Aladdin de Mega lo tengo por ahí. Que lo vamos a hablar alguna vez de él. Me parece un juegazo. Pero oye, ¿por qué me va a quitar eso jugar al de Super? Y a mí que uno sea mejor o peor me da igual. Y encima este, que todos sabéis de dónde viene. O deberíais saberlo. ¿Eh? De Shinji Mikami. Esto es lo que hace el señor Shinji Mikami antes de hacer Resident Evil. Juegos de Disney para Super. Y este fue su primer juego en Super. El Aladdin. O sea que le tenía muchas ganas y conseguimos el cartucho y el manual hace poco. Y bueno, pues ahora con la cajita pues ya lo tenemos entero. Así que nos trajimos cajitas guays. Chachi guays. Y luego aquí tengo otra cosa. Que no esperábamos encontrarnos donde Juan, que le acababa de entrar, ¿verdad? Sí. Tengo aquí otra cosa. ¿Que cuánto tiempo hemos estado buscando esto? Años. Muchos años. Muchos años, ¿verdad? Y lo voy a enseñar especialmente, no solo por haberlo conseguido, sino porque va a propiciar un futuro vídeo. Tú hablabas al principio de un vídeo que teníamos por ahí pendiente, ¿verdad? Tenemos muchos vídeos pendientes. Para hacer que no habíamos hecho porque nos faltaba juego. No, no es el Outrun 3D. No es el Outrun 3D. Pero es... ¡Taca! El Golden Axe Warrior. ¿Y qué es el Golden Axe Warrior? Pues aparte de un juegazo, un RPG muy chulo, de Master System exclusivo, de Master System, es el último Golden Axe que nos faltaba. Ahora ya tenemos la saga entera, excepto evidentemente los de arcade, porque no podemos meter el arcade aquí, aunque bueno, el primero sí lo tenemos por ahí y tal. El Revenge of the Cider, ¿no? Por favor, M2, Sega, quien sea, reeditar de una puñetera, a veces el Revenge of the Cider es necesario y hace falta, por favor. A ver si es los Sega que es en Switch. A ver, si alguien puede, es M2. Y bueno, pues nosotros, por lo menos por nuestra parte, ya tenemos todos los Golden Axe. Y eso significa vídeo.
Así ¿cuándo? Que, ¿en algún momento indeterminado de 2019? En algún momento indeterminado de 2019, a lo mejor no tardamos mucho. Tenemos tantas cosas pendientes. Pues sí, y ya enseñaremos este en profundidad, comentaremos qué nos ha parecido, porque yo lo he jugado un poco en el Mega Drive Ultimate Collection, este que viene como extra, pero no lo he jugado a fondo. Así que aprovecharemos a jugarlo ahora y ya os iremos contando, junto con todos los demás Golden Axe. Toda la saga Golden Axe. Y bueno, pues ya cuando nos íbamos, Juan se puso a hurgar en una caja de trastos que tenía perdida. Y aparecieron dos cositas. Y pues básicamente nos lo regaló. Sí, Navidad. Eso sí, regalo de Navidad. Regalo de Navidad, que nos ha hecho muchísima ilusión. Porque pensar cuando alguien nos regala algo, pues lo está pensando, meditando, lo ha comprado, lo que sea y tal. Pero es que nos lo encontramos de golpe. Nosotros estamos allí, además estamos mirando otra cosa. Estamos con un amigo, estamos mirando otra cosa. Y en una caja de trastos de las que tiene Juan por allí, pues apareció esto. Y después, ¡ah! Pues, ala, para vosotros. Toma, enseña el tuyo. Uno para cada uno, además. ¿Qué ha parecido para ti? Para mí esto. The Typing of the Dead. ¿Qué diréis? ¿Y eso qué es? ¿Es House of the Dead? No. No exactamente. Typing of the Dead es una versión de House of the Dead 2 que salió en PC y en Dreamcast, en el que en vez de disparar a los zombies, el juego es exactamente igual, pero en vez de disparar a los zombies, tienes que practicar mecanografía y escribir. Les tienes que escribir a los zombies. Y es muy divertido. O sea, por ejemplo, imagina el típico House of the Dead, primera persona, viene entre unos tres zombies. En vez de disparar, te sale un texto y te pone a lo mejor en una puerta, en otro ventana, lo que sea. Pues tienes que escribirlo corriendo en el teclado. Lo más rápido posible. Para matarlo al zombie. Y lo más gracioso ya no es solo eso, porque dirás, qué cosa más sosa no escribir. Es que al principio te van saliendo palabras sencillas, pero es que conforme va avanzando la dificultad del juego, te van contando historias. Historias súper absurdas. Y te partes el culo. Así que este es uno de mis juegos favoritos, en serio. Typing of the Dead me encanta. Y poder encontrarlo ahí original, además que yo siempre he jugado la versión de PC piratilla. Y poder tenerlo original de verdad me hace una ilusión increíble. Pues sí. Lo veis aquí. Es maravilloso. Bueno, pues ahí lo tienes ya. Te ha hecho mucha ilusión. Muchísima ilusión. No, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Pues ala, ahí lo tienes. Que esto está también en Dreamcast, pero yo creo que aquí no salió. Tú dices no, que salió sí. En América y en Japón, pero aquí no. Pues eso. Esto se supone que básicamente es para practicar. Sí, se supone que es un curso de mecanografía, pero en plan de cojones. Lo típico que estás ahí para mejorar la escritura con el teclado o lo que sea y tal. A mí falta me hace, aunque no sé si me ayuda o me desayuda, porque desde que empecé a jugar Typing of the Dead hace muchos años, que o peor. Pero bueno, pues eran cosas de la caraja. Y junto a ese que apareció con los trastos, otra pues, cosita. Otra cosa que yo hice. ¡Ay! Está para mí. Mira. ¡Ay! ¡Ay! No os hacéis idea de lo que es encontrar esto por ahí tirar una caja de trastos y la alegría que te da. Esto es el Sonic CD de PC, la versión original del Sonic CD de PC. La primera. La primera no edición. De ProSim ni nada de eso. Nada de eso. La edición original de Sonic CD de PC. Que yo sabéis que no suelo coleccionar de PC y en general. Pero es que tampoco son especialmente fáciles de encontrar. No son. No suelen ser caros, a no ser que sean estos de cajota grande, ediciones guays y demás. La gente no suele buscarlos. Pero no son fáciles de encontrar. Y mira. Pues aquí está. Sonic CD. Versión de PC. Este sí me hace ilusión en especial conseguirlo. Si no recuerdo mal, te iba a decir que este fue el primer Sonic que salió en PC, porque yo creo que salió antes que Sonic and Knuckles Collection. Sí, salió antes. ¿Puede ser? Bueno, no sé si viene por aquí el año, pero este sí me hace bastante ilusión. Me hacía mucha ilusión tener la versión de PC de Sonic CD. Y aquí está. Un regalito. Gracias, Juanito. Gracias. Que por cierto, hablando de Juanito, nos comentó que este lunes, o sea, hoy cuando estaréis viendo el vídeo, va a salir como invitado especial en un vídeo que le ha dedicado Spinecar.net, bueno, Spinecar, que pues, lo podréis ver en su canal. No os pongo link porque creo que cuando estamos nosotros no, todavía no lo ha publicado, nosotros no hemos visto el vídeo, solo nos lo ha comentado, ¿no? Y eso, pues si queréis ver la entrevista que le ha hecho, que seguramente que está muy bien, pues tenéis su canal y lo podéis ver. Un canal de Spinecar. De Spinecar. Vale, pues ahí tenéis una entrevista. Bueno,
Estaba muy contento porque le habían hecho una entrevista muy profesional allí y decía, oye, traí los focos y de todo, y bueno. Y no, comparado con la Q3 nuestra que la grabamos con el móvil. Nosotros lo grabamos con el móvil, en plan más modesto, pero bueno, aquí pues hay medios y lo grabaron en condiciones, así que allí tenéis la entrevista con él, o la tendréis en breve. Se supone que sí. Bueno, depende, es que no sé qué hora lo va a publicar, hombre. Sé que lo va a publicar el lunes, pero no sé cuándo. Sí, porque no tenemos contacto con el canal de Spycar, o sea que no podemos sincronizar para saber cuándo lo va a subir uno y otro. Pero bueno, allí lo entrad, mirad, y si está bien y si no, pues esperar a que salga. Suscribís, y cuando salga, pues ahí lo tenéis el aviso. Claro. No nos queda nada más, ¿no? Creo que no. Bueno, a ver qué traen los reyes. A ver. Si traen algo. Ah, sí, eso les cae algo. Lo mismo nos traen carbón. No, si es carbón de chocolate de este rico, me viene bien. Es carbón de este de azúcar, qué rico. Pero hemos sido buenos mayormente, ¿no? Bueno, tú no sabes. ¿Tú crees que sí? Bueno. No lo sé. Bueno, yo creo que solo has vomitado odio contra Disney este año, no sé. Pero eso se considera bueno. Lucha contra los nazis. Bueno, no le voy a sacar el tema otra vez, que si no se me disparata. Pues ala, más cosas. ¿Nada más que quieras comentar? Pues no sé. Pues bueno, que íbamos a hacer un vídeo corto. Que ahí. ¡Ah, sí! ¡Claro! Casi se me olvida. Bueno, pues. Sí, que hay una cosa más. Venga. ¡Ah! Claro, pero eso. Joder. Y se supone que era de lo principal que iba a querer meter en el vídeo. Madre mía. Mira, además, mira, os voy a spoilerar un poquito porque está relacionado con esto. Doctor, usted que me está viendo ahí a Spinball, ¿eh? ¿Sabe que va relacionado con esto? Usted ya sabe lo que es. Sí, que de hecho, spoilers al público, es muy probable que volvamos a tener a Spinball subiendo vídeos pronto. Muy bien, me muy bien. Me lo ha comentado. Doctor, vuelva en el 2019. Quiere volver a retomar su canal, así que eso. Venga, es bueno. Que te dejaba en la parte importante. Pues, ya que hablábamos de Rare y hablábamos de Spinball, supongo que un poco os podéis hacer una idea de qué es esto. Tenemos aquí una cosita, Yooka-Laylee de edición física para Switch. Me diréis, pues si eso no ha salido, bueno, a ver, si ha salido, pero es del límite de RAM, ¿vale? Esto había que encargarlo con antelación y pedirlo al extranjero y ha tardado un montón en llegar porque básicamente lo fabrican a petición, pero ya está aquí y no van a hacer más. Así que los que los tenemos ya, que dices, ¿tienes dos? ¿Qué pasa? ¿Que es que los vas a revender? No, tranquilidad, unos para mí y otros para Pinball, ¿vale? Claro, se lo pidió, ya que lo pedía pedí, uno. Pedí los dos, es uno para él y otro para mí, que ya cuando nos veamos en Navidad, que esa es otra cosa que tenemos que comentar, se lo daré. Y vienen los juegos y vienen estas tarjetitas. Mire, doctor, mire, está aquí, esperándole. Seguro que está ahí con la baba y no sé si en la pantalla. Pues eso, venían los juegos y te traían estas tarjetitas, que es una para mí y otra para Espi, y no sé cuál de las dos me voy a quedar, ni cuál se va a quedar. Lo tengo que echar a suerte. Sí, son a suerte, que esas, si las dos fueran iguales, pues no había problema. Pero como son diferentes, pues a suertes. Y bueno, como te prometí a ti, Chochete, ya a Espi me lo llamo Chocho. Lo llamo Chochete. Vamos a hacer un unboxing del juego, ¿vale? Bueno, tú le llamas Chochete, yo le llamo Doctor. Sí. Vamos a hacer un unboxing. Lo de Chochete no es por el Chocho. El unboxing del tuyo, claro. El suyo, claro, no, eso yo lo abré él. Le abro el mío delante de la cámara para que lo vea Spin, básicamente. Para que se le vaya calmando las ansias de aquí hasta que pueda dárselo. Vamos a abrirlo, ¿vale? Directamente creo que es el primer unboxing de un juego que hacemos. En general. En general, así. Bueno, lo hicimos una vez de un cogete con... Sí, pero eran ediciones especiales y cosas de esas, pero no de un juego normal. Yo enseñé una vez un unboxing de la coleccionista de Generation, bueno, de Generation, no, de Manía, cosas de esas. Pero realmente no era un unboxing porque yo ya las había abierto antes para verlo. Esto sí es un unboxing de verdad. Así que, bueno. Vamos a abrirlo, a ver cómo es. Ese mal se me da ya los plastiquitos de las cosas, de verdad. Este juego, yo ya me lo he jugado en Xbox One, de hecho, fui backer del Kickstarter, o sea que... ¿Sale de los créditos? Salvo los créditos de este juego, por eso, porque puse pasta en el Kickstarter. Y ahora quería tener una edición física, aunque salieron también ediciones físicas de PlayStation 4 y Xbox One, pero como ya lo tenía digital en One, pues dije, bueno, pues
me pillaré la física de Switch cuando salga. Y resulta que no lo sacaron. Y ahora ha sido Limited Run el que lo ha sacado. Y aquí la tenemos. Vamos a abrirlo, ¿vale? Voy por delante, voy por detrás. Ahora hay una piedra. No, hombre. Y lo vemos aquí. Mira, portada doble. Con todos los personajes. Bueno, portada doble no, son los dibujitos de aquí detrás. Sí, doble, la parte de atrás. No, parece que tiene como manchitas aquí. El mío, el plástico está manchado. A ver. Sí, esto es como tinta. Pero no sé si... No, pero es del dibujo, es de... Es como si Noob Saibot hubiera estornudado así. Pues espero que el tuyo no le toque eso, Spin. No sé, bueno, tampoco molesta como, mucho. Se podrá limpiar. No sé si se verá. Sí, bueno, eso, seguro que es una mancha del viaje o como del paquetado. Como manchita de tinta. Así. No pasa nada porque se ve que no es en el papel, es en el plástico. Sí. Es en el plástico. Seguro que si le quitas la portada a la Olimpia se le quita. Es del plástico, ¿no? Es del plástico. No es de la poder. De hecho, no creo que sea tinta. Parece que es como virutilla de algo. Es del plástico, sí. Es del plástico, ¿no? No sé qué será. Bueno, no pasa nada. Eso se limpia. ¿Te sacó el manual? Sí. El manual que viene aquí detrás. Ahí está. Toma. Señalo. Trae. Espera que se engancha. Se engancha. Ahora puedes enseñar el dibujito completo. Ahora sí. Ahí está todo el dibujo con el estornudo de Noob Saibot. Bueno, pero no creo ni que se vea porque son matichitas muy pequeñitas. Pero bueno. Estoy seguro que con el color. Sí, eso sale. No hay problema. No, tampoco pasa nada, si es un desperfecto de fábrica, un desperfecto de fábrica. Pues tienes uno con desperfecto. Ya está. Pues aquí tenemos el manualito. Muy cookie. Es muy como los de la época, parece un manual de Nintendo 64, la verdad. Está muy chulo. Me recuerda mucho, mucho como eran los manuales de Nintendo 64. Pero más pequeñito. Hombre, más pequeñito para que quepa la caja, pero sí, el mismo estilo. Juego, ya lo he dicho, ya me lo pasé en Xbox One y me encantó. A ver. Me parece un más que digno heredero de Rare. Sé que la se le ha dado muchos palos por ahí, pero a mí no me parecen para nada. Mira, yo. No me parecen justos esos palos. Me parece que el juego es muy bueno. Yo no soy fan de Rare como más. O sea, me gustan sus juegos y tal, pero no. No fangirleo o fanboyeo como tú, ¿no? Y yo tampoco entiendo los palos que se le han dado a este juego. Yo lo he visto y me parece un plataformas 3D. ¿De la época? Sobre todo de la época de 64 y tal, cojonudo. O sea, no sé, no entiendo. O sea, la gente se pone a jugar ahí un juego de antes, pues como le ha pasado a los Crash, cuando los han remaqueado, es que es muy difícil, es que la jugabilidad es injusta. Pues ¿qué puñetas quiere? Que te lleven de la manita. No sé, a mí me ha parecido tremendo. Y además, sobre todo, ¿sabes lo que me pareció cuando lo jugaste? ¿De qué? Dije, es que esto es justo lo que queríais. Sí, es que es justo lo que queríamos los fans. Los que queríais los fans, lo que pedíais, os justo os lo han dado. Han dicho, lo vamos a hacer para ellos. ¡Pum! Y claro, la gente normal, pues llega y... ¿Pues esto qué es? Y eso es lo que han sido los que han montado la bulla. Pero no sé. Los fans, yo la digo, mayoría están bastante contentos. Esto le bajas un poco el poligonaje y tal, y lo puedes sacar en 64 y parece de la época. Hombre, es bastante más grande que un juego 64, los hombre, claro, niveles son enormes. Por el tamaño y tal, pero me refiero a los que se juega en sí. Pues toma. El cartuchito, ¿no? Vamos a enseñar cartuchito. Ah, vale. Vamos a cogerlo aquí, que se vea. Joder, qué puntería tengo tú. Vale, ahí, un cartucho. Cartuchito. Con su pegatina. No lo chupes. No lo chupes. No, sabe mal, para que no lo chupes. Date quieta, capaz de comérselo. Que tiene hambre. Bueno, pues ahí está. ¿Ha visto, ahí doctor? Está. Seguro que usted también se lo quiere comer. Habrá que limpiarle las manchitas estas. Bueno, eso luego sí. te lo quito yo con alcohol o lo que sea. Tal. Y si no, pues así. Pues ya está, sí. Más exclusivo. Ya está, eso es. Este es el unboxing. Para que sepáis cómo es. Unboxing. Merece mucho la pena tenerlo, aunque no diría pillarlo porque ya no van a hacer más los de Limited Run. Y a mí ya. Es que estas ediciones limitadas, pues mira, estará muy bien y tal, pero si nunca me ha parecido bien porque es un poco una putada. Porque es muy, 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 muy fácil quedarse sin ellos. En este caso no, porque no estaba puesto a X unidades, sino ya. Por tiempo.
Normalmente dicen, hay 1000 unidades, y cuando se reserven las 1000 unidades, que normalmente es 5 segundos después de que se abra la preventa, y menos, ya está, no hacemos más. En este caso no, en este caso fue un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo abierto. Y cuando ya no, la gente no pidió más, cerraron. Una semana, un mes, y cuando ya pasó ese tiempo, cerraron y ya está. Y eso, así ya sí. Eso lo veo bastante mejor, hombre, dentro de lo que cabe, si no vas a poder tener edición física de un juego, pero lo veo bastante mejor que lo otro. Porque lo otro, si te dicen, hay 1000 unidades y se acabó, es lo que dice Ash, se acaban en segundos, pero el problema es que el 90% ni siquiera van a la gente que lo está buscando. Van a especuladores que están ahí preparados específicamente para llevárselos todos y luego te los ves en eBay. Yo, pero sí, ya he visto de estos ukulele en eBay y carete. No es lo que me ha costado a mí. A 5 veces lo que cuesta. Que por cierto, esto se compró, creo que fue en agosto. Fue cuando se compró y entonces se pagó y hasta ahora no ha venido. Pero bueno. Bueno, ha tardado lo suyo, pero ya hay que hacerlo y... Ya, pero es que es normal, es que son hechos a mano, entre comillas. Así que... Bueno. No sé, yo estas ediciones tan limitadas, esto que estén... Me parece a mí, antes que hablábamos del formato físico, digital, lo que sea y tal, me da a mí que los que seguimos apostando por el formato físico nos van a reventar el culo con estas cosas aquí a unos años. Cuando tengas ya formato físico y digital y el digital esté más impuesto, pues espérate que no tengas que andar haciendo estas cosas con juegos grandes como Resident Evil y demás, y pagando pastizales por ediciones ultra limitadas o vete tú a saber qué. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahora sí, ¿ya no te has dejado nada más? Creo que no, creo. ¿Eh? Creo que no. Ha sido un vídeo un poco raro, la verdad. Bueno, era un popurrí de cosas y pues te he dejado gordo y casi se te olvida. Bueno, pues yo creo que con tantas cosas algo habréis encontrado que os haya gustado, o todo, o parte, o lo que sea. O lo mismo, ¿no? Y lo quitas de ahí a los 5 minutos. Lo mismo, o lo mismo estáis ahí, no habéis dicho nada que me guste y ahora me voy a comer las uvas aquí, cabreado. Las voy a convertir en vino. Lo que sé. Tampoco cabreado que comes uvas, lo mismo se convierte en vino. Pues ahora sí, ¿no? Todo se convierte en vino. Se fermenta en el estómago. Por eso. Ya lo está pillando ahora lo que he dicho. Bueno, pues ya está. ¿Eh? Se acaba el vídeo, se acaba el año, y el año que viene, pues más vídeos y más y mejor, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con el cabreo eso? ¿Con que se fermente el vino en el estómago? Eso son las enzimas del estómago lo que lo provocan. Va a estar, no, tu estado de ánimo. Se va a pasar así toda la tarde ya, pero ¿y eso? ¿Por qué las cosas? Bueno, pues aquí mientras Sam medita y piensa y maldice a Disney. Eso siempre. Pues nos vamos a ir, ¿eh? Y ya nos vemos el año que viene. Despide. Pues bueno. Y felicidades a todos, feliz año nuevo. Feliz año nuevo para los que nos estáis viendo el próximo año y feliz año nuevo para los que todavía están en 2018 y nos están viendo antes del fin de año también. Sí. Y aprovechar este año a jugar al Outrun 2019. Ahí está. Y a comer las uvas y... ¿Se comen las uvas fuera de España? Sé que los italianos comen lentejas. Algunos sí. Pero no sé si... No, eso es de aquí. No sé si en América... Sí, se habrá importado algún en sitio, América, pero en Latina, no sé si se comen uvas. Nos lo decís en los comentarios, los amigos que nos estáis viendo desde América en general, de cualquier país americano. ¿Coméis uvas? Nosotros en fin de año, los españoles, tenemos la tradición de, conforme sonan las 12 campanadas del reloj, nos comemos una uva en cada campanada, y eso supuestamente da suerte. Cada uva es un mes de suerte. Si te, al final de las campanadas no te has comido las 12 uvas, pues va a haber un mes en el que no vas a tener suerte, dice la tradición. Yo llevo unos años que no me las como y... Yo me las como por si acaso. Y aquí estoy. Que llevo unos pocos años chunga en ese sentido. Me pasan unas cosas muy jodidas, sobre todo en Navidad, y por eso odio la Navidad. Es una tradición que le gustaría mucho a Knuckles. Sí. Porque a Knuckles le gustan las uvas. Sí, a Knuckles le gustaría esa tradición. Imaginaos a Knuckles ahí con las 12 uvas, con las campanadas, la tragata y va. Yo no voy a arriesgar a no comerme las uvas porque ya me pasan cosas bastante chungas sin eso, por si acaso. Es lo más probable que no tenga nada que ver. Y sea realmente porque un año hubo un excedente de uvas y se popularizó eso para acabar con ese excedente de uvas, pero... Oye, que está bonito, es tradicional y las uvas me gustan, están ricas. Así que... Bueno, pues eso. No sé si comer uvas por ahí. Yo sí. Pero sí, así las va a comer. Yo sí como. Ya se preparan. Pues nada.
Feliciano nuevo, Feliciano. Feliz año nuevo y nos vemos en el 2019 con más cositas. Eso es. Y esperemos que os gusten mucho las cosas que hagamos en 2019, que os lo paséis muy bien esta noche vieja y este próximo año, que en general tengáis un año estupendo para todos, que el salto de 2018 a 2019 sea estupendo. Y bueno, entonces, en general, amor, love para vosotros, amores, cosas buenas, de todo un corazón. Bueno. Date quieta que te pones ñoña. No hagas esas cosas, no te pegan. ¿Eso qué sería mejor, que lo llamas hijos de puta o qué? Eso te pegaría más que eso. Pero no quiero decirles no, eso. No lo hagas, no lo hagas. Quiero, yo les quiero. No lo hagas. No quiero insultarle, quiero a la gente. Es capaz de hacerlo. No quiero hacer eso. Pues hala, despídete. Pero no quiero insultar al público. Pues no lo insultes. Dile, venga, hasta luego. Feliz año. ¿No dices que tengo que llamar hijos de puta? No, digo que te pegaría más, no digo que lo hagas. Vale, que soy un poco borde y cascarrabias, pero. Pero no con la gente del canal las quiero mucho. Bueno. Yo odio a Disney. Odio a otras cosas. Bueno, pues dile hijos de puta a los nazis que han echado a Jaeger. A Disney, concretamente. Bueno, pues ya está. Mientras hace debate aquí en sus locuras, nosotros nos despedimos y despedimos el año. Nos vemos en siguientes vídeos. Y hasta el próximo año. Hasta la próxima.